Bien, hoy vamos a tratar un tema que es indudable que ha causado, causado muchísima, muchísima polémica política. en Aragón. Nos referimos a todo el tema de la enseñanza concertada, las medidas que decidió tomar el, el, el gobierno de Aragón dentro de lo que ha sido el pacto por los presupuestos, es decir, una imposición de Podemos. Realmente, Javier Lambán ha estado llevando bastante bien una sociedad, entre comillas, o por lo menos un apoyo, un respaldo al, al gobierno que está presidiendo por parte de un grupo liderado por Echenique que, que bueno, pues que realmente no pone las cosas ni mucho menos fáciles, es decir, que es verdaderamente complicado el poder negociar y el poder, en fin, mantener un cierto equilibrio. Pero en este momento ha tocado un punto que yo creo que es desde, desde luego tremendamente complicado para lo que es el Partido Socialista y en este momento el líder del Partido Socialista en Aragón que es Javier Lambán. ¿Por qué? Porque como hemos visto primero en Zaragoza es muy difícil y muy complicado generar manifestaciones, manifestaciones de, tipo de tipo masivo, de tipo eh, multitudinario. El otro día se demostró la motivación de miles y miles y miles de personas que, que bueno pues que han visto en la enseñanza concertada pues una alternativa eh, por, la por la cual la... han apostado. El problema que tiene en este momento el Gobierno de Dragón es que de todos los manifestantes, no solo de todos los manifestantes, sino de toda la gente que, bueno, pues que apuesta por pero la enseñanza, enseñanza concertada, concertada, es decir, padres, familias, etcétera, pues un alto porcentaje son votantes del Partido Socialista. Es decir, en la manifestación no había solo votantes del Partido Popular o de Ciudadanos, había muchísimos votantes del Partido Socialista. Eso, bueno, pues, pues si que tienen tiene la, la enseñanza concertada, pues uno, una una, en fin, una, una salida o una apuesta para, para, para sus hijos y ya sé hay muchísimas miles y miles y miles de familias que se han sentido profundamente dañadas y este es un problema de calado electoral al final realmente al votante de Podemos desde luego no le va a perjudicar pero sí al votante del Partido Socialista como decimos que gran, gran parte, parte de muchísimos muchísimo. miles y miles de votantes del Partido Socialista han apostado por la enseñanza concertada. Puede tener un coste electoral. Y hay que tener en cuenta que en la próxima cita electoral, Javier Lambán no se va a enfrentar a una momia. Se, se va a enfrentar, enfrentar a Luis María Beamonte, es decir, a su, su, a su sucesor al frente de la Diputación Provincial. Una persona que realmente Luis María Beamonte se pues, está eh, demostrando su iniciativa y, y sus, sus ganas, ganas y, y está y demostrando demostrar. también su experiencia y por lo tanto va a ir a por todas. Es decir, no se va a enfrentar en la próxima cita electoral a una momia, Luis Ma eh, eh, Javier Lanzman Va a tener enfrente un rival durísimo en, eh, en alguien que sí, sí. está eh, cogiendo y tomando muy en serio las riendas de renovación del Partido Popular de Aragón. Por lo tanto, eh, este tema, que es el tema de la concertada, creo que puede hacer un daño que a lo mejor ha sido inevitable por ese chantaje, o chantaje entre comillas, dentro de lo que es el pacto de los presupuestos, esa, en fin, esa situación forzosa, después de aquel impresentable chantaje, de chantaje inicial, de, de cesar a un consejero de tu gobierno que pretendía para aprobar unos presupuestos y al final los presupuestos había que sacarlos adelante. El problema es el precio electoral. ¿Quién lo puede pagar? Y desde luego Podemos no lo va a pagar en este caso. Pero el Partido Socialista puede tener que pagar un alto precio electoral por toda esta polémica de la concertada que, como decimos, ha sido, yo me he quedado sorprendido, de la masiva, multitudinaria respuesta. Es muy complicado movilizar en Aragón a mucha gente. Se hizo en el trasvase, no los 400.000 que se dijo pero si sí una manifestación supermasiva y cuántas es manifestaciones, manifestaciones como la que se vio el otro día en Zaragoza podemos ver por algo por cualquier tema es, es que es dificilísimo una ciudad como Aragón y, o sea perdón como Zaragoza una comunidad como Aragón movilizar tanta y no tanta nada, gente. gente por, por tanto tal, no, raro, es balalí, no es nada baladí no es nada baladí se ha generado un amargor y una polémica y un cabreo y un enfado monumental entre muchísima gente muchísimas familias y como decimos gran parte de esas miles de familias son votantes del PSOE. Bueno, pues esto es lo que tiene que evaluar el, el Gobierno de Aragón. Las cosas son como son y veremos cómo se va desarrollando el tema en los próximos meses.